Llegamos a la misión San Juan. Esta es una de las misiones de San Antonio, de las 7 que existieron. Ahora solamente creo que tengo entendido que existen solamente 5. Es un lugar histórico que podemos explorar estando aquí en San Antonio. ¿Qué hay? ¿Cómo están, camaradas? Ya estamos en una aventura más. El día de hoy nos encontramos en la misión San Juan. Dice, los franciscanos establecieron la misión de San Antonio a lo largo del río San Antonio en los 1700, que todavía sí coexisten en San Antonio, que es la misión Concepción, que es la San Juan, la misión San José, la misión Espada, la misión del Álamo. Así que aquí estamos, vamos a explorar. Realmente se siente una vibra bien interesante en este lugar, porque pues esto fue parte de México. Si ustedes se dan cuenta, es casi la misma estructura de México. Han estado tratando de restaurar todo este, rescatar toda esta cultura, toda esta historia, contratando quizás gente experimentada, porque no es fácil levantar estas estructuras, tallarlas, mantenerlas. Y creo que todavía sigue aquí un padre cuidando de la misión. Pero está interesante. Está como más o menos a 20, puede decirse como unos 20 a 30 minutos del aeropuerto de San Antonio, más o menos. Es casi a las orillas de San Antonio. Creo que esa es la casa donde vive el padre todavía, que está prohibido entrar ahí, está restringido porque obviamente vive alguien ahí. Abre de 9 a 5 la iglesia. No sé si se puede entrar ya después en la noche, que estaría interesante cómo se vería en la noche, puesto que pues aquí acuérdense que no había luz, pero conserva aún las estructuras que ustedes pueden ver, casi podría decirse las originales. Miren, aquí está, qué hermoso. Dice, residencia privada, por favor no alterar el orden, no molestar. Sí, porque pues aquí está todavía, alguien vive aquí, es el que cuida la misión. Que desde aquí en los tiempos remotos, alguien se cuidaba, alguien se quedaba aquí a cuidar la misión. Creo que la iglesia la había abierta, vamos a ver si está abierta. Está bonito para venirte a tomar fotos, para venirte a echar una vuelta, a explorar. Pero bueno, mira qué bonito se ve. Y esto forma un parte del Museo Histórico Nacional. Todo esto se considera histórico nacional. Y supuestamente se le llamaba San Juan Capistrano, que fue fundado el 19 de octubre de 1775. Sin embargo, la revuelta de los nativos obligó a abandonar el asentamiento para prestar ayuda. Acuérdense que en aquel tiempo existían los comanches, existían los indios, existían los bandidos y trataban todos de sobrevivir en aquel tiempo. Entonces lo que hacían era fortificar la misión de esa manera y protegerse parte de eso. Vamos a entrar a la iglesia como se ve por dentro. Ahí se parece a las de Real de 14, ¿no? A ver si no tienen servicio. No quiero interrumpir. Wow.
Tuve que salir porque hay gente orando. Y todavía sigue abierta al público la iglesia y todavía da servicios. Imagínense, desde 1776 y todavía sigue activa esta iglesia. Wow, impresionante. Que es una estructura que se niega a morir, una estructura que es más de, ¿qué serán? 500 años, podría decirse. Más de 500 años, más o menos. Wow. Y se respira una tranquilidad y una paz en este lugar. Así que si vienes, puedes echarte una vuelta. ¿Qué es aquí? ¿Una tienda? Vamos a ver. Ah, no, aquí está lo de la historia. Vamos a ver. Te pregunto si construyeron las pirámides de Teotihuacán. Eran buenísimos para construir los coahuitlecas. Fíjense cómo está México, Villa de Guerrero, que es, y luego estaba Igupaz, Piedras Negras, donde están los Kickapoos, y luego están San Antonio, que antes Texas era Coahuila. Coahuila y Texas eran juntos antes de perderlo durante la, cuando lo vendió Santa Ana. Y luego sigue Austin, Bastrop. Este es el viejo camino que le llaman. Y luego Nacatoches, que era la travesía, que tomaba casi como 30 días de ir de lo que era San Antonio hasta la Ciudad de México caminando o en carreta. Creo que a Monclova eran 12 días caminando o en caballo, algo así. Mira todas las cosas que se han encontrado en este lugar. Jarros. Wow. Joyas. Mira cuánto valía cada cosa, el precio que le ponían. No sé si todavía en ese tiempo ya existía el dinero o era el trueque, pero era una comunidad muy unida. Wow, qué hermosa foto. ¿Cómo era antes? Wow. Es donde se celebra todavía la misa. Como se bautizaban en aquel tiempo. Un lugar de adoración, el pasado y el presente. Wow. Cuánta historia no guarda este lugar. Mira las lanzas, lo que eran las lanzas, como los cuchillos. Los nopales, que no pueden faltar. Trigo, avena, todo lo que cultivaban de este lugar. Todo lo que tenía el Imperio Español era nomás. Y aún se preguntan por qué la Iglesia Católica es rica.
el imperio francés, el imperio inglés. Pues así es, este es uno de los lugares que ustedes pueden visitar. Es un lugar maravilloso, lleno de cultura, de historia, de interesantes cosas. Y se respira una paz y una tranquilidad maravillosa en este lugar. Mira para allá, para aquel lado, todavía hay camino. Puedes ir, conectarte con el Espada. Puedes conectarte con el Parque Espada. Y te conectas. Realmente han ido industrializando todo. Han ido restaurando todo. Miren cómo estaba antes. Nosotros entramos por allá y mira cómo estaba fortificado todo alrededor. Entonces eso les ayudaba a cubrirse, a hacerle como una muralla alrededor para cubrirse de los comanches, de los indios, de los apaches, que en aquel tiempo empezaban a pues hacer bronca aquí en este lugar. Empezaban a tratar de apoderarse lo que más pudieran. Acuérdense que en aquel tiempo los coahuitlecas eran gente pacífica, gente que no se defendían, y muchas veces los entrenaban los españoles para poderse defender, para que no fueran saqueados, ya que eran vulnerables a que llegaban los comanches y los apaches a robar. ¿Qué historia no guarda este lugar? ¿Cuánta historia no guarda este lugar? Mira, aquí hay baños, interesante. Está interesante cómo han de ser los baños. ¿Han de ser normales? Sí, son normales. Wow. Pues así es, chicos. Esta es otra aventura que pueden hacer aquí en San Antonio. Pueden venir a este lugar y explorar lo que es la Misión San Juan. Mira cómo era la Misión San Juan en aquel tiempo. Si se dan cuenta cómo estaba fortificado. Y eso les ayudaba a protegerse contra los ataques de los comanches, ya que se subían en esta parte y de aquí atacaban hacia abajo. Entonces tenían un gate. Y esta es una de las misiones, de las 5 creo que existen, en San Antonio. Vamos a comenzar una serie de explorarlas todas para que conozcan de la cultura, de que esto fue México y tiene raíces mexicanas. Así que nos vemos en otra aventura más. Nos vemos, chicos. Bye.